La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes de iniciar la presentación, ¿me pueden confirmar si me escuchan y si pueden ver la pantalla correctamente, de favor? Ahí a través del panel de preguntas. Perfecto, parece que todo está bien. Vamos a iniciar esta presentación. Antes que nada, muchas gracias por conectarse, por interesarse en ver esta presentación. Yo soy Adrián Alarcón del Departamento de Ingeniería de Networking en Cisco y Product Manager de la marca de Panduit también, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Para impartir esta presentación nos va a apoyar directamente de Panduit, Luis Aguirre, que es Territory Account Manager, y nos va a apoyar con esta presentación. Luis, ¿nos escuchas? Fuerte y claro, Adrián. ¿Ustedes a mí? Correcto, perfecto. Podemos iniciar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Adrián. Vamos a hablar el día de hoy de estándares complementarios al cableado estructurado. Como bien sabes, el cableado estructurado se basa en estándares para el cumplimiento y funcionamiento de manera operativa. Pero hay algunos estándares que incluyen algunos accesorios que son complementarios, que no se basa solamente en cable, patch paneles, cross conexiones, etcétera, ¿no? Pero que nos sirven a administración o un funcionamiento adecuado de la instalación de cableado estructurado. Vamos a hablar acerca un poquito de ellos. Segundo, ¿qué? Vamos a ver cuál es el objetivo. Estos estándares de cableado, cuáles son los complementarios. Vamos a repasar algo de productos y algunas soluciones que tenemos para el cumplimiento de esto. Y al final vamos a ver algunas conclusiones al respecto del por qué hablar de esto, ¿no? Pues sí, el objetivo es el cumplimiento de los estándares complementarios de la TIA. Obviamente aprovechar la mejor red de integración en México, que a través de la plataforma que Cisco nos provee, tenemos un alcance prácticamente nacional, ¿no? Y obviamente impulsar y reforzar la utilización de productos que nos complementan en la administración de sistemas de cableado. Obviamente, el ver estos estándares complementarios nos ayuda a incrementar nuestra oferta de valor en diferentes proyectos, ¿no? No importa en qué tipo de segmento estén trabajando, qué tipo de instalación tengan, siempre tener productos que nos ayuden a mejorar nuestra infraestructura complementando algunas soluciones en diferentes verticales nos ayudará. Y otra es que podamos ver a Cisco como One Stop Shop o un lugar donde llegas y consigues todo lo que necesitas, ¿no? Panduit afortunadamente es un fabricante que tiene muchas líneas de producto, obviamente complementarias unas a otras, y ahorita se van a ir dando cuenta en base a lo que vayamos platicando, ¿no? Aquí están los estándares de telecomunicaciones del lado izquierdo. Podrán ver los estándares comunes como la ANSI TIA 568, cableado genérico, la 569B, en la parte central, los de lugares o estándares, ya sea áreas comerciales, residenciales, centros de datos, áreas industriales, también hay estándares para cableado en áreas industriales y algunos estándares de componentes como la 568C2, que es el par balanceado, fibra óptica, coaxiales, ¿no? Estos estándares son los que rigen la industria de las telecomunicaciones y del cableado estructurado. Ahorita nos vamos a enfocar en esos tres que están ahí marcados en rojo, que sería el 569B, que es el que nos define las rutas y espacios a seguir dentro de la instalación. El 606A, que son los métodos de administración de cableado genérico de telecomunicaciones, y obviamente incluye la parte de identificación. También el 607B,
Hay un estándar conjunto que es el JSTD 607B, que nos da la parte de métodos de aterrizamiento, aparejamiento. Bueno, esta es una traducción ahí medio extraña, se le llama bonding, es como se unen para generar una sola opción, un par de elementos, y obviamente lo que es las puestas a tierra, ¿no? Aquí un roadmap de telecomunicaciones y de cómo cada uno de ellos está basado en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el grounding and bonding, lo pueden ver en la parte de arriba, aquí donde está el número 11, cómo de cada rack sale una conexión a tierra para un anillo de tierras que está. El número 12 que verán de este lado es cómo identificar cada dispositivo, cada conexión o cada cable que sale de esta instalación. Y el 13, los requerimientos generales de cómo enrutar, cómo cablear, cómo amarrar, diferentes necesidades que se nos presentan al momento de ir cableando, ¿no? Vamos a arrancar esta vez con el TIA 606, la administración de sistemas de cableado, que habla mucho de lo que es la parte de identificación. Este estándar, el TIA 606A, especifica la administración para sistemas de cableado genérico, soportando diferentes productos y ambientes. Y nos provee información para ser utilizada en el diseño de productos de administración. Las ventajas que nos ofrece este estándar o seguir este estándar es que va estableciendo clases, ya sea instalaciones pequeñas, medianas, grandes y muy grandes, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente lo que dice en el siguiente, que sea escalable, ¿no? Si yo tengo una instalación de 3 oficinas y un pequeño cuartito de telecomunicaciones, no es lo mismo que instalar un edificio de 20 pisos, ¿no? Pero si seguimos este estándar, es que está hecho para, no importa el tipo de instalación, cómo vas a ir escalando conforme vayas creciendo, sea modular, nos va estableciendo formatos de identificadores para intercambiar información entre planos, equipos de pruebas y software, ¿no? Y nos va especificando cuáles son los formatos para etiquetar, qué información vamos a poner en cada lugar. Su alcance es asignar identificadores a los componentes de la infraestructura, especificar los elementos de información que generan los registros de cada identificador, la relación entre los registros y la información que contienen, ¿no? Generalmente van a haber identificadores, digo, más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero que nos pueden ir diciendo de dónde viene y hacia dónde va, que sería la información principal al momento de estar etiquetando cableado, paneles de parcheo o placas de salida, ¿no? Nos especifica los requerimientos gráficos y símbolos que podemos utilizar en nuestra instalación. Decimos, el sistema de administración puede ser de forma manual, ya sea en papel o en hojas de cálculo, o algún software dedicado para esta función que sí existe. Entre los conceptos que presenta es cómo presentar la información en etiquetas, registros, reportes, planos y órdenes de trabajo. El tener una adecuada información nos hará que nuestras órdenes de trabajo, cualquier movimiento, adición y cambio que tengamos que realizar en el futuro, pueda ser hecho de la mejor manera. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de, ahí el que dice 2A es cómo está etiquetado ese cuarto de telecomunicaciones, ¿no? A la entrada vamos viendo, podemos ir viendo en algunas escalerillas, las rutas, cuáles son las que se van siguiendo. Las áreas de trabajo, por ejemplo, ahí vemos una placa de salida que dice 1A, que debe estar en el cuarto de telecomunicaciones o en una zona que se identificó como 1A. La placa A09, A10, B01, B02, ¿hacia dónde va? ¿De qué lado parte en el extremo contrario de esa placa? Para que sea fácil administrar y buscar hacer movimientos, adiciones y cambios, ¿no? Para esto aquí algunos de los ejemplos que tenemos de productos para identificar como impresoras portátiles, impresoras de escritorio, sistemas preimpresos, para impresoras láser. O sea, hay muchas opciones de
de productos. Aquí una de ellas, que sería la impresora LS8X, o la impresora sola solamente sería LS8EQ. Aquí un poquito de las pantallas que tiene. La impresora tiene un teclado QWERTY. ¿Qué es un teclado QWERTY? Un teclado como el que tienen en la computadora o como el que tienen en su celular. Anteriormente tenía un teclado alfanumérico, cambiamos al sistema QWERTY con la finalidad de darles facilidad de teclear como todos nos hemos acostumbrado a teclear, ya sea en la computadora o en el celular, ¿no? Una de las ventajas de esta impresora es que es fácil de configurar. Cada cartucho trae un chip, el cual en cuanto tú lo insertas en la impresora, se autoconfigura. Tiene una conectividad total con una computadora y con nuestro software de impresión, que vamos a hablar más adelante de él. Su diseño es robusto, quiere decir que está diseñado para trabajar en ambientes tanto de oficina como industriales o de construcción, ¿no? Y otra de los consumibles son probados para diferentes ambientes. No es lo mismo comprar una impresora en el Office Depot que está diseñada para etiquetar folders o áreas de oficina que buscar etiquetar cables y otros accesorios y dispositivos que utilizamos en la industria de las telecomunicaciones o en la parte de cableado. Generalmente las impresoras que son para papel, el adhesivo que se utiliza está diseñado para ser absorbido por el papel para buscar esa unión. Si ustedes van a etiquetar un cable y quieren que este cable absorba el adhesivo, pues esto no va a suceder porque el forro del cable está diseñado para proteger el cable y no dejarlo que entre en cuerpos externos, ¿no? Entonces necesitamos un adhesivo que esté diseñado para este tipo de ambiente, para este tipo de industria, y eso es lo que van a encontrar con nuestras soluciones, ¿no? Aquí el software EasyMark Plus, que es un software para cualquier tipo de impresora, pero obviamente que incluye todas las plantillas y etiquetas de la familia de panel, ¿no? Decimos, es compatible con múltiples formatos, puedes exportar, importar a este software información desde Excel o de alguna base de datos. Tiene tu licencia es para múltiples actualizaciones. Una vez que compras el software, no tienes que estar relicenciando cada año, ¿no? O sea, el software te puede durar mucho tiempo, ¿no? Como decía, es multifuncional, sirve con las impresoras de Panduit o con las impresoras láser, inyección de 30, matriz de puntos y con diferentes tipos de aplicaciones. Hasta nos permitiría generar nuestra propia plantilla si es que nuestra necesidad en ese momento es identificar o generar un identificador que no tengamos nosotros disponible, ¿no? Hay algunos de los productos que están diseñados específicamente por aplicación. Por ejemplo, esos que ven en pantalla, los tres números de parte, el UILS8, el C252, el C261, están diseñados para faceplate, ya sea de algunos puertos, un puerto, multipuertos. Hay con adhesivo y sin adhesivo, dependiendo del tipo de faceplate que requeramos. O sea, hay diferentes opciones que pueden utilizar para que su instalación y su identificación sea de la mejor manera, ¿no? Para el etiquetado de cables están unas que se llaman semilaminados o autolaminados, el cual son de alto rendimiento, protegen contra solventes, rayos UV y pueden estar funcionando al exterior. Su diseño lo tenemos para muchos calibres de cables, los que ven en pantalla tanto del lado donde dice impresora láser o impresora portátil, que es la S8EQ. Esos dos números de parte están diseñados para cables categoría, cables UTP, ¿no? Ya sea categoría 5E, 6, 6A. Esos números de parte en específico tienen el tamaño adecuado para identificar un cableado de red, ¿no? ¿En qué se compone una etiqueta autolaminada? Es una parte blanca o de otro color. Pero la parte blanca es donde la leyenda se va a imprimir y puede repetirse varias veces dependiendo del tamaño de letra que seleccionemos. Nuestras impresoras están adecuadas para... Tú le pones
lo clasificas como un identificador de cable y cuando tú vayas tecleando tu leyenda, esas automáticamente saldrá las veces que quepa en la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una roja en pantalla que trae dos veces la leyenda. No se teclearon dos veces esa leyenda. Se teclea una vez, pero como se identifica como identificador de cables, automáticamente te la replica las cantidades de veces que quepa, ¿no? Por ejemplo, para impresora láser son las del lado izquierdo. Este, el S100-150 es el que es para cableado UTP. El que sigue hacia abajo, el S100-225, es para cables de mayor diámetro. A lo mejor para un cable múltiple de, no sé, de 50 pares o de 100 pares. O de esos que se utilizan mucho también para telefonía, ¿no? Este, por ejemplo, viene en 42 etiquetas por hoja y el paquete contiene 2.500 piezas. En cambio, el cartucho que se utiliza en impresoras L8, la etiqueta es exactamente igual, mismo tamaño, mismas dimensiones, misma capacidad, pero el cartucho solamente trae 200 etiquetas. Dependiendo de lo que vayan a hacer, pues pueden seleccionar cualquiera de las dos. Un producto nuevo que hemos sacado al mercado, el cual no hay hasta ahorita nadie que tenga algo igual, es una etiqueta que nosotros le llamamos Turn and Tell, la cual cumple con lo mismo que hace una etiqueta de autolaminado o semilaminado, con la pequeña diferencia de que esta, una vez que se posiciona, les comentaba que las anteriores tienen una parte blanca y una parte transparente. La parte blanca se imprime, la colocas sobre el cable y luego la vas girando y la parte transparente se posiciona sobre la parte impresa. ¿Para qué? Con la finalidad de proteger la leyenda y que puedas tú maniobrar el cable sin el riesgo de que vayas a manchar el identificador o que lo vayas a ir degradando, ¿no? Pero una vez que la colocas, queda en la posición que la pusiste. Esta etiqueta es un poquito diferente. Tiene, en vez de ser blanco y transparente, trae primero transparente, muy pequeño, luego blanco, donde se imprime, luego transparente. Y una vez que la colocas, la puedes girar con la mano. Y la etiqueta va a permanecer posicionada sobre el cable, pero con la finalidad de que puede girar. ¿Para qué? Para que si la leyenda te quedó del lado contrario del cable, lo puedas girar sin necesidad de desconectar el cable, ¿no? O de andar maniobrando el cable, moviéndolo, girándolo o agachándote para ver dónde está la leyenda. Con este se vuelve muy sencillo leer la información que viene en la etiqueta, ¿no? Si tenemos cintas continuas de diferentes anchos, por ejemplo, este es un ancho de 1 pulgada, que ahí nos identifica una canaleta que lleva cables, o hay de 3/4, de 3/8 o 0.38 de pulgada, generalmente es el que se utiliza en los patch paneles, porque es el ancho específico que viene, tanto sea en los patch paneles o en las placas de pared, ¿no? Tenemos en cinta continua, en diferentes opciones, tanto de vinil para superficies rugosas o de poliolefina que se adhiere mejor a superficies lisas, ¿no? Vamos a pasar al siguiente estándar, que sería, les decía, el estándar conjunto, Joint Standard 607A, que es el sistema de aterrizamiento para telecomunicaciones. Si van teniendo alguna duda o comentario, por favor, háganlo ahí en el chat. Y si me pueden ir, para no distraerme yo buscando las preguntas, si me ayudan, Adriano, ahí alguien que esté con las preguntas que puedan salir, ¿no? Luis, nada más, había una pregunta aquí rápida, que si las etiquetas anteriores, las anteriores que mencionaste, solo se pueden imprimir con las etiquetadoras de Panduit. Las que son en cartucho, sí. Eso se puede decir que solamente entran en mi impresora, porque el cartucho está diseñado para mi impresora. No significa que sea la única opción que tengo, ¿sí? Tengo impresoras, o sea, tengo muchas etiquetas como esta, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que tengo en pantalla son impresora láser. Yo no fabrico impresoras láser. Entonces, lo que hago, yo hago mi etiqueta que tú puedes meter en cualquier impresora láser o de inyección de tinta
y hasta de matriz de puntos, aunque para la matriz de puntos ya hay muy pocas opciones porque cada vez está menos disponible, pero aún así tengo para eso, ¿no? Entonces, solamente las que son cartuchos, solamente van a funcionar en mi impresora portátil. Pero fuera de eso, las que son para impresora láser funcionan en cualquier impresora que tengas. ¿Sí? Y el papel y, y todo está diseñado para poder absorber de manera adecuada el tipo de inyección que tengas, ya sea láser o de inyección de tinta. Solamente las que son cartucho, que generalmente se van a identificar porque en el número de parte, si fijan, estos dos están en pantalla, el S100 por 150YJ, ese, al final dice YJ, es un identificador para nosotros. El que está del lado derecho trae S100 por 150, o sea, el tamaño es exactamente el mismo. Trae VAC, esto lo identifica, y el C, siempre que vean una C, al final hay que decir que es un cartucho. Cuando es un cartucho, es para la impresora portátil. No sé si con esto resuelvo la pregunta. Sí, correcto. Gracias. Excelente. Sistemas para aterrizamiento para telecomunicaciones. ¿Para qué nos sirve aterrizar un sistema de telecomunicaciones? ¿O qué es la Tierra, los sistemas de Tierra? El concepto es que la Tierra física ofrece la ruta de más baja impedancia hacia la Tierra. Esto para limitar el voltaje que pueden imponer, no tanto en sí la iluminación, sino los sistemas de iluminación que generan ondas electromagnéticas o líneas de onda. Contacto no intencionado con líneas de voltajes más altos, descargas electrostáticas. Y como le decía, la interferencia electromagnética es para irla direccionando hacia una ruta de baja impedancia hacia Tierra. Cualquiera de estos efectos pueden poner en riesgo tanto a nosotros como personas, dañar nuestro equipo o, lo más común, interrumpir la transmisión de la señal o señales de baja calidad. Entonces, un sistema de aterrizamiento debe ser bien diseñado, debe ser visualmente verificable, o sea, tienes que ver que el sistema está puesto en marcha, ser adecuadamente dimensionado, dirigir las corrientes dañinas lejos de los equipos y todos los componentes metálicos en el centro de datos o el cuarto de telecomunicaciones deben ser conectados al sistema de aterrizamiento. Aquí, digo, hay países, por ejemplo, en Europa, todos los cables y todas las telecomunicaciones generalmente son sistemas que se le llaman blindados, ¿no? Que tienen que ser una capa adicional a los cables y a todo. ¿Para qué? Para tener un sistema, para estar conectados a un sistema de tierra. En las Américas, o en este lado del charco, no se utiliza necesariamente los sistemas blindados, y luego dependemos de lo que hace cada país. Les voy a poner un ejemplo muy, algo que sucede todos los días, ¿no? ¿Quién es generalmente nuestro proveedor de servicios eléctricos? Pues aquí en México solamente hay un proveedor de servicios eléctricos, que es la Comisión Federal de Electricidad, la cual cuando, imagínense que estamos construyendo una oficina, de las dimensiones que ustedes me digan, pero es una construcción nueva, pero esa construcción va a requerir servicios eléctricos para poder ofrecer el servicio que sea. Llega Comisión Federal, contratamos el servicio, hacemos nuestra instalación eléctrica y nos piden nuestro sistema de tierra para Comisión Federal. O sea, me tienes que poner la tierra para poder conectarte y alimentarte de corriente eléctrica. ¿Ok? Y luego, conforme va avanzando la construcción, y ya estoy casi terminando, voy a poner mis sistemas de telecomunicaciones, ya hago mi cableado y lo que ustedes gusten y manden, y contrato a un proveedor de servicios. Alguna telefónica que me vaya a ofrecer los servicios de internet, telefonía,
y salidas, enlaces permanentes, dedicados o lo que ustedes gusten y más. Y ese proveedor generalmente va a llegar y me va a decir, yo necesito que me hagas una tierra para ponerte mis equipos. Y generalmente te pide una tierra independiente. ¿Sí? Que la que tienes con Comisión Federal de Electricidad. Al final de cuentas, ya tienes dos tierras. Si tienes dos tierras, ¿en qué equipos las dos tierras o los dos sistemas se unen? Pues en cualquier equipo de cómputo, ¿no? Porque cualquier equipo de cómputo que esté conectado a esa red tiene que estar alimentado eléctricamente y tiene que estar alimentado, no, ¿cómo decirlo? Tiene que estar conectado a la red de telecomunicaciones. Entonces, todos sus equipos están conectados a las dos redes, tanto la eléctrica y la de telecomunicaciones. Si la diferencia de potencial existe entre las dos sistemas de tierra, resulta que nuestros equipos son los más susceptibles a sufrir un daño por algún flujo que se pueda generar en base a las diferencias de potencial, que es cuando se generan las descargas y los flujos. Cuando hay una diferencia, cuando están equiparados potencial eléctrico, no hay flujo. Cuando hay diferencias es cuando se genera, ¿no? Por eso la frase al final, todos los componentes metálicos en el centro de datos o cualquier puerta de conexiones debe ser conectados al sistema de aterrizamiento para prevenir esos flujos o esos flujos dirigirlos adecuadamente a tierra, ¿no? Les comentaba que debe ser visualmente verificable, adecuadamente dimensionado, ¿no? Aquí un dimensionamiento de los conductores para la unión vertical en las barras de telecomunicaciones, ¿no? De 2 casi 1000 por pie lineal hasta un calibre máximo de 3 ceros, ¿no? Si la distancia que vamos a tener hasta nuestra barra de tierras es menor a 4 metros, pues puedo utilizar un calibre 6. Y conforme va incrementando la longitud, nuestro cableador debe ir incrementando la amplitud, ¿no? ¿Con qué finalidad va creciendo el cable? La finalidad es ir siendo la ruta de más baja impedancia tierra. Que cuando llegue a la barra de descargas o a la tierra, a lo que realmente enterramos, desde nuestro rack hasta ahí, la ruta tiene que ir siendo cada vez más grande. Porque si no, si fuera cada vez más pequeña, en algún punto se puede regresar, o de ahí va a descargar en el que represente la menor impedancia. Sé que en este tema generalmente son más preguntas, ahorita las revisamos al final. Sé que esta tabla generalmente también es muy interesante. Igual al rato la podemos copiar o copiarla una vez, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos para las trayectorias de entrada de servicios. Tenemos del lado izquierdo nuestra unión a tierra o nuestra varilla de descarga, la cual está conectada a nuestra entrada de servicios de corriente alterna o eléctrica, la cual tiene una barra. Aquí está aterrizado a la barra que está enterrada a la varilla y está conectada a nuestra barra de tierras para nuestro sistema, que es nuestro backbone de telecomunicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene uno que dice Grounding Equalizer. Un ecualizador de tierras que nos sirve para ir a unirse a otro sistema de tierras que tengamos dentro de la misma instalación. Si se fijan, hasta los medidores de agua y las tuberías de agua están conectarizadas y puestas dentro del sistema de tierras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser ecualizadas y que no vayamos a tener descargas por ahí.
Imagínense, este ya es el cuarto de telecomunicaciones, donde tengo, obviamente, mi alimentación eléctrica, que está la barra de tierras, que está el backbone que venía del cuarto de servicios principal, ¿no? Todos los equipos se conectan a la tierra del rack y cada rack se va conectando al anillo de tierras que tengamos en nuestra instalación, ¿sí? Y todos estos productos para ir haciendo estas derivaciones y estas conexiones a una tierra apropiada son en lo que hemos puesto nosotros mucha atención, ¿no? Por ejemplo, con el sistema de esto, nosotros llamamos Structured Ground o tierra estructurada, hemos diseñado todos los productos que ven ahí para un correcto aterrizamiento de un rack. Decimos, ¿qué nos dice el estándar? Tipo de compresión irreversible de cobre, listados por un laboratorio de prueba reconocido internacionalmente. La mayoría de los conectores debe ser configuración de dos perforaciones. Con dos perforaciones o doble ojillo, los conectores tienden a moverse menos que los que son de un solo ojillo. Aquí algunas características exclusivas de las terminales de compresión de PANDE. Obviamente tenemos, como decía atrás, clasificaciones UL y CSA, pero hay otra que es Telcordia Technologies, que somos el único que ha cumplido con esta estándar de Telcordia Technologies, que hace pruebas 10 veces más abrasivas que lo que hace UL, ¿no? Con la finalidad de probar la calidad al máximo o la continuidad de las instalaciones de telecomunicaciones, ¿no? Las pruebas que se le hacían se llaman NEPS nivel 3. NEPS quiere decir Network Equipment Building System. Y el nivel 3 es el mínimo nivel de compatibilidad ambiental para proveer máximo aseguramiento en el desempeño del producto. Si aquí alguno, esto ya lo hemos visto. Además de los conectores de compresión que ven aquí, de aquí en un ojillo, pero hay de todas las opciones que dan, de un ojillo, doble ojillo, para cable flexible, de lengüeta angosta, o sea, hay muchas opciones, y todos los sistemas mecánicos para hacer derivaciones, para barras de tierra, tanto para tuberías, para cualquier accesorio, y pequeñas terminales para diferentes tipos de derivaciones eléctricas y de tierra. Aquí algunas de las herramientas. Bueno, esta herramienta, la primera sirve para cinchos, pero la otra sirve para conectores pequeños. Algunas para corte de cable. Y algunas herramientas ya para conectores más grandes. No sé si aquí tenemos alguna otra pregunta acerca de los sistemas de tierra. Generalmente, en esta parte también surgen algunas dudas y preguntas. Y a revisar. Parece que no hay preguntas, Luis. ¿Podemos continuar? Ok. Perfecto, perfecto. Y bueno, siguiendo con el otro estándar de las rutas y espacios y algunos accesorios complementarios, vamos a pasar a la parte de administración de cargas. ¿Sí? Y aquí nos vamos directamente al estándar, no hay mucho que tratar. Nos vamos a irnos con algunos de los accesorios. Por ejemplo, aquí en pantalla les estoy presentando la que es la cinta táctil. Es una cinta reutilizable, el cual es muy común en las áreas de cableado, donde se generan nuestros movimientos, adiciones y cambios, ¿sí? Que esto generalmente se da en los racks de telecomunicaciones, ¿no? Donde montamos nuestros equipos, ponemos un espejo a través de paneles de parcheo y hacemos espejos para ir, es donde hacemos nuestros movimientos y no estar haciendo movimientos y cambios directamente en los cuartos de los switches o de los equipos, con la finalidad de no dañarlos cada vez que hacemos cambios, ¿no? En las instalaciones, generalmente de telecomunicaciones o de cableado estructurado, vamos a ver
cambios y cambios y cambios. Que ahora entró más gente. Ah, que ahora necesito un teléfono. Ahora que necesito cambiar aquí. Ahora necesito poner esto acá. Entonces, toda esa parte de movimientos, ediciones y cambios, con este tipo de cintas o con este tipo de solución, nos da mucha escalabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son ajustables, reutilizables y listos para adaptarse al crecimiento, ¿no? Tienen certificación UL, para aplicables para cámaras plenum o espacios que evitan la propagación de fuego y soportan una amplia gama de aplicaciones, ¿no? Los tenemos en rollo, por paquete, algunos hasta precortados a lo que sería un grupo de 24 cables, ¿no? Que son generalmente lo que son los patch panels. O sea, tenemos varias presentaciones con la finalidad de ser más flexibles cada vez, ¿no? Igual también tenemos lo que es la parte de cintillos o cinchos o corbatas, como le puedan llamar, que son cinchos plásticos. Digo, aquí Pandit tiene una variedad muy amplia, aquí pusimos generalmente los que más se utilizan en la industria, que son los que son para 3 pulgadas de diámetro. Tengo varias presentaciones en diferentes colores, que son compatibles también con UL para cámaras plenum. Y esto nos va a utilizar generalmente los cableados, lo que se llama cableado horizontal, que es el que va detrás de las paredes, el que va en las rutas, que lo ponemos cada cierta distancia para mantener un grupo de cables unido, pero que tradicionalmente no va a estar siendo movido. Ahí no van a ser los movimientos, adiciones y cambios. Van a ser lo que va a estar montado en las charolas o en las rutas o a través de tuberías, ¿no? Pero es el que se llama cableado frontal. Para eso se utilizan este tipo de cinchos. Las bases o pegotes o como se llamen son sujetadores de 4 vías para cinchos para ayudarnos en algunas rutas donde no haya cómo sostenerlo o cómo pasar, ¿no? Nuestras basecitas son de alta durabilidad, tienen muy buen desempeño a la sujeción, tienen el adhesivo y el tamaño ideal. Algunos otros accesorios como el Pro que vienen ahí abajo son para, por ejemplo, donde, oye, nuestra charola ya se llenó y necesito tirar algunos cables adicionales. Hay diferentes modos de montar el J-Pro. Ahí en pantalla tienen uno, pero hay para diferentes métodos de montaje que nos ayuda a extender nuestras rutas, ¿no? Sin necesidad de hacer una instalación más costosa de lo necesario, ¿no? Este es un producto nuevo para nosotros. Es lo que es la cinta eléctrica de PVC o la cinta de aislar, en la cual lo que buscamos es complementar nuestra oferta de productos, ya que es un producto que en la construcción, en la industria, en la parte de telecomunicaciones, siempre se puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Para mantener juntos, sellar algunas empalmes, algunas fusiones, para montar nuestras cajas, siempre es bueno tener una cinta a la mano y lo que buscamos no es inventar el hilo negro, sino simplemente poner una opción disponible. Como les comentaba al principio, lo que queremos es que a través de nuestros canales, como Cisco, encuentren la mayor variedad de productos para que no tengan que andar brincando de un lado a otro buscando algo que sé que van a utilizar, como puede ser las cintas eléctricas, ¿no? La cinta de aislar. Las características principales de una cinta, las puse ahí abajo, es la elongación y elasticidad. Cuánto se estira y cuánto mantiene, la elongación es cuánto mantiene su forma a pesar de ser estirada. Otro tiene que ser el grado de adhesión y la temperatura que soporta. Algunas de estas son, yo tenemos tres, se puede decir que tres opciones diferentes. Unas son de uso general, otras de uso profesional y unas se le llaman heavy duty o para alto desempeño o para condiciones muy severas. Lo que va cambiando obviamente es la composición, el adhesivo y la elongación de la cinta. Bueno, el ancho de cada cinta, ¿no? Aquí hay algunas de las cintas que tenemos, la cinta de PVC profesional,
La serie 43. La serie 35, que viene con colores. Y la Heavy Duty, que es la más gruesa y la más de mayor alto desempeño, es la serie 88. Esta vez solamente viene en color negro. La serie 43 y la 35 vienen en empaque plástico, como en una cajita plástica para cada cinta. Y luego tenemos las de propósito general, que son las series ST 17 y 15, que son las de colores. Tenemos la 15 en color negro. Y todas estas vienen en empaques de celofán, vienen ya sea individuales o en las color negro, vienen hasta en empaques de 10 piezas, ¿no? Hay todos los colores que ven ahí, o hasta la que viene franjeada verde-amarilla, que, regresando al punto, nos sirve para identificar algún cable como parte del sistema de tierra. El verde-amarillo es aceptado como sistema para identificar sistemas de tierra, ¿no? Siguiendo con la parte de las rutas y espacios, tenemos lo que es el sistema de ducto perimetral para rotamiento y cableados de bajo voltaje, que son de fácil instalación, tienen un diseño de tipo bisagra y son de una sola pieza y vienen con el adhesivo instalado. De fábrica, obviamente, es compatible con nuestros cajas y módulos Minicom y NetKey. Aquí el ducto perimetral LD, el cual viene en tres tamaños, lo que nosotros llamamos el LD3, que sería el más pequeño, que es como de media pulgada por media pulgada. Luego está el LD5, que ya empieza a ampliar su diámetro, hasta el más grande de esta serie, que son de una sola pieza, que tiene su tapa en la forma del ducto, es el LD10, ¿no? Son para ductos para bajo voltaje, con autocierre al ser de una sola tapa. Y como decía, la oferta en tres tamaños. Y vienen con el adhesivo incluido para facilitar la instalación de este producto. Luego tenemos ya para mayor desempeño el ducto perimetral, el T45, que es como de 2 pulgadas, 3 octavos de ancho, 1 1/4 de alto. Es un diseño multicanal, la pared divisoria se puede meter a presión, así como la tapa, pero su rango, si se fijan, ya es hasta 600 volts, o lo que puede decir que son cables de potencia de alimentación, ya pueden ir. Este sí requiere un montaje físico, o sea, hay que hacer agujeros y montarlo con tornillería o algún método adecuado para este tipo de situación. Tiene una tapa bisagrada que nos permitiría accesar desde cualquiera de los ambos lados. Es resistente a alteraciones, quiere decir que esta tapa, a pesar de que es una tapa, no se va a abrir fácilmente o con cualquier golpe. Tienes que utilizar un par de herramientas para poder abrir de mejor manera, ¿no? Tiene premarcados los agujeros de montaje, es decir, las distancias óptimas para que el ducto esté bien instalado. T45 es ese tamaño. También tiene base adhesiva, pero la finalidad no es mantenerlo en su posición, sino facilitar nuestra instalación. Y ofrece terminación en línea, ¿no? Accesorios que nos permitan ir haciendo cambios de ducto de manera sencilla. Ya para mayor tamaño está el ducto perimetral T70. Sigue siendo un ducto multicanal. Igual tiene más opciones para paredes divisorias, las cuales se venden por separado. El rango de potencia igual viene siendo el mismo, casi hasta 600 volts. Requiere montaje físico, es de un solo tamaño. Viene con la cubierta por separado para montarse. Viene con los agujeros de montaje premarcados, pero su capacidad de cableado es mucho más alta, que casi el doble que la T45. Tiene un diseño estético, y otra de las cosas que no menciona aquí es el tipo de material con el que está hecho, que es un PVC de alta calidad, el cual, por el acabado que tiene, pudiera ser hasta pintado, ¿no? Con la finalidad de que no sea muy evidente o muy obvio la instalación de eso, porque eso generalmente se utilizan y aprovechan en lugares o espacios que no fueron pensados para tener cableado, tanto eléctrico como de telecomunicaciones.
y necesitamos improvisar o aprovechar los espacios que tenemos. Pero muchas veces el colocar estas canaletas puede ser visualmente no muy cómodo, entonces estas canaletas hemos hecho ya algunas instalaciones donde se ha pintado, no con pintura tradicional para pared, porque la pintura tradicional para pared necesita absorberle, este se pinta con pintura acrílica, con la finalidad de que se mantenga posicionada sobre la canaleta, ¿no? Además de que su diseño es muy estético, esta capacidad de ser pintada también le permite ser más flexible, ¿no? Algunos accesorios adicionales que tenemos, algunos accesorios como son, los ven en pantalla, bloqueadores de puertos, tanto para que no se conecten las personas en puertos no óptimos, no, que no tendrían por qué estarse conectando en un puerto, ya sea RJ45, conectores de fibra, y también hasta puertos USB, tenemos dispositivos para que no se conecten. Algunos otros, como el que ven al centro de su pantalla, es un dispositivo para evitar que se desconecte un puerto, algún puerto de emisión crítica en nuestras instalaciones que no queremos, o para prevenir el vandalismo, no están hechos para soportar precisamente golpes altos o que alguien quiera dañar algo, ¿no? Pero están hechos para prevenir desconexiones no previstas o no deseadas, ¿no? Hasta aquí, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Estamos ya terminando la presentación y voy a llegar a algunas conclusiones. Voy a revisar si hay alguna pregunta. Sí, mientras voy leyendo y ahorita que termine ya de leer esto, me dice si hay preguntas. Okay. Les decía, los estándares para la conectividad existen y buscamos que las instalaciones que siguen estos estándares sean de calidad, y esos estándares complementan el buen funcionamiento de esa red de telecomunicaciones. No solo se trata de instalar esas redes, se trata de administrar y operar esas redes, y cuidar la integridad de los equipos y de las personas que trabajan en estas redes, ¿no? Entonces, las soluciones que Pandit a través de Cisco ofrecemos nos pueden ayudar a que estos proyectos realmente sean confiables de punta a punta, ¿no? Esa es la finalidad de aprender un poquito más acerca de estos estándares. Sé que al final siempre surgen dudas, preguntas o algo. Aquí les pongo un poquito acerca de otras líneas de producto que tenemos, además de la identificación, terminales, conectores, espirales, ductos, cinchos, herramientas. Hay muchas opciones de productos que podemos ofrecerles, todos a través de nuestro partner Cisco, ¿no? Ok, vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Sí, claro, gracias. ¿Cuánto es el valor máximo que se debe tener una puesta a tierra? Me imagino que en ohms, ¿no? No menciona, pero me imagino que se refiere a eso. Al final de cuentas, se trata si es un valor en ohms y es una diferencia de potencial, ¿no? Sería el camino más rápido hacia tierra, y la tierra tiene que tener la menor... Esa es la ruta más fácil para llegar a tierra, ¿no? Imagínense un sistema de tierras como el río, ¿no? Un sistema de ríos que va y desemboca al mar. Generalmente los ríos de mayor cauce, que son los que van y dan al mar, son alimentados por ríos más pequeños, ¿sí? O por pequeños canales, o todo se va direccionando hacia el río que va y desemboca. Así debería pensarse los sistemas de tierra, ¿no? ¿Cómo ir alimentando esa ruta hacia la tierra, o sea, hacia el que va, lo que va a ir clavado en la tierra y que va a diseminar esas corrientes? La ruta que llega ahí debe ser la más grande, pero va alimentándose de pequeños ríos, ¿no? No sé si me... Pero sí tiene que ser el camino de menor impedancia.
una de las prácticas comunes que he visto es una serie de racks, uno junto a otro, y todos los racks en daisy chain o encadenados. Para el último rack es el que va a la salida tierra, ¿sí? O al sistema de tierra del edificio. Esa no sería la ruta más rápida, así, tierras. Porque antes, imagínense que en el primer rack surge una diferencia y todos los encadenamos los racks. Muchas veces esa descarga o ese riesgo va a pasar por todos los equipos que estén en esa cadena. Pues es alguna de las prácticas que hemos visto en el medio. Y al final de cuentas sí está aterrizado, pero está mal aterrizado. Ok, voy a ver si hay más preguntas. Déjame ponerlo otra vez la... ¿A qué distancia se puede poner, a qué distancia se puede poner la barra de tierra para aterrizar el rack? No hay una distancia, más depende de la instalación. O sea, la barra pudiera estar junto al rack o atrás del rack o en un lado, pero sí tiene que estar hacia dónde va a ir esa tierra. O sea, tú pones, aquí está el cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Te fijas, aquí lo pusieron en la pared. A lo mejor aquí simula como si fuera un tipo de edificio que va a ir subiendo o bajando, ¿no? Pero generalmente se pone en la pared, en la que es más cercana, y que esté más cercana a la ruta que va a ir a tierra, ¿no? Si, por ejemplo, en esta pared, seguramente esta pared es por la que sigue la ruta a tierra. Sería ilógico ponerla del lado contrario, la otra pared, si no es la ruta adecuada. Tiene que ser la ruta común para las diferentes instalaciones, ¿no? Ok, hay otra pregunta aquí. ¿Se puede conectar la puesta a tierra de telecomunicaciones con la puesta a tierra del sistema eléctrico? De hecho, sí se tiene que hacer, pero de manera, obviamente, bien dimensionada, las distancias que tengan una a otra, como un sistema ecualizado, ¿no? ¿Para qué? Para reducir eso. Si tú le preguntas a tu proveedor, generalmente te va a decir que no, porque ellos no quieren hacerse cargo, ¿no? Pero para prevenir, tu instalación sí deben ir unidos o ecualizados de alguna forma. Porque al final de cuentas, los equipos que están en riesgo son tus equipos de telecomunicaciones, porque están en ambos sistemas, ¿no? Déjame ver dónde está aquí, dónde. Deben estar en alguna forma ecualizados. Si hay otra tierra, ¿qué es lo que hace aquí en esta pantalla? Si fijan, aquí está este sistema de tierras, la entrada de servicios, la barra, y aquí vas a sacar a los paneles, a diferentes paneles entradas de cable. Si fijan, manda uno común que dice Grounding Equalizer. Este va a ir a conectarte a otro sistema de tierras que esté en otra parte del edificio. ¿Para qué? Para ecualizar las tierras y eliminar esa diferencia de potencial. Ok, parece que ya no hay preguntas. Ya no hay preguntas. Ok, si vuelven a surgir dudas, comentarios, a través de nuestros amigos de Cisco, estamos a la orden. De igual forma, pues ahí vienen mis datos, mi contacto, cualquier necesidad que tengan pregunta, igual también estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho el tiempo que nos dieron esta mañana para en esta presentación. Esperemos que les sea de utilidad y, como decía, cualquier cosa que hayan visto, producto, a través de Cisco, su inventario es bastante bueno y obviamente nosotros estamos para soportarlo, ¿no?
Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Repito, yo soy Adrián Alarcón, del departamento de redes aquí en Syscom y Product Manager de la marca de Panduit. Entonces, cualquier requerimiento que ustedes tengan, con todo gusto los puedo apoyar. El inventario que tenemos, como lo comenta Luis, de estos productos, ¿verdad? Pues están disponibles en nuestra página. Ahí pueden ver todo lo que tenemos disponible de todos los productos de Panduit y de esta línea de soluciones. Entonces, pues, quedo totalmente a sus órdenes y que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Buen día.